La Biblioteca Schneerson es una colección de antiguos libros y manuscritos judíos. Comprende unos 12.000 libros sagrados y unos 25.000 manuscritos. En 1918, durante la Gran Guerra, ante el avance alemán, Sholom Dover Schneerson, el quinto rabino de la dinastía hasídica Chabad Lubavitch, y su hijo Joseph Isaac Schneerson huyen de la aldea de Liubavichi y almacenan los libros en Moscú. En 1920 muere Sholom Schneerson y le sucede como sexto rabino de Chabad Lubavitch Joseph Isaac. En 1922 Joseph Isaac Schneerson escribe una carta en la que explica que no tenían otro lugar donde llevarlos para que estuvieran protegidos y los llevaron a Moscú, pero cuando murió su padre y quiso recuperar los libros, estos habían sido nacionalizados por el primer gobierno de la Unión Soviética. En 1927, Joseph Isaac es encarcelado por los soviéticos, acusado de actividades contrarrevolucionarias, y es sentenciado a muerte. Joseph había estado escribiendo cartas manuscritas de los años de la Revolución de 1917. Por la presión de Occidente, se le conmuta la pena de muerte por el exilio a Lituania. En 1934, consigue huir y se traslada con parte de la biblioteca, algunos libros y sobre todo manuscritos, a Varsovia. Desde allí realiza viajes a Palestina, Estados Unidos y Canadá. En 1939, las tropas alemanas del Tercer Reich se apoderan de la parte de la biblioteca almacenada en Varsovia. Joseph Isaac consigue un salvoconducto por intervención del Departamento de Estado de Estados Unidos y viaja a Nueva York en 1940. Allí fundó la Yeshiva, la Academia Talmúdica Tomhei Temimim, cuya sede está en Brooklyn, Nueva York. Tras la toma de Berlín por el Ejército Rojo en 1945, los documentos de la colección Schneerson son llevados a Moscú y depositados en el Archivo Estatal Militar de Rusia. El hasidismo es una filosofía y una interpretación mística del judaísmo ortodoxo. Fue fundado por el rabino lituano-polaco Israel ben Eliezer, llamado Baal Shem Tov, entre 1720 y 1760, año de su muerte. Produjo una revolución espiritual. Sus principales doctrinas son que Dios está en todas partes y el ser humano puede comunicarse con él. El hasidismo tuvo una gran acogida entre los judíos más pobres, ya que se oponía a la rígida práctica formal de la religión y debido a que la comunidad estaba dirigida por los judíos más adinerados. Frente al hasidismo apareció una oposición de líderes judíos, los mitnagdim, los opositores, encabezados por Gaón de Vilna, que en 1777 realizó las primeras excomuniones. En 1781, el Gaón de Vilna excomulgó a todos los hasidistas en masa y los declaró herejes. Por esas fechas aparece la Haskalá o Ilustración Judía en las comunidades judías alemanas, que buscan una mejor integración con el entorno y querían incrementar la educación del hebreo, la historia judía y otros conocimientos fuera del ámbito de la escuela religiosa o yeshiva. La Haskalá facilitó la integración de los judíos en las sociedades occidentales. Los judíos se comprometieron con la vida política de los países en los cuales residían. Esto llevó en última instancia al surgimiento del sionismo frente al antisemitismo que se vio en el caso Dreyfus
de fines del siglo XIX en Francia. Los ortodoxos se unieron frente al sionismo, pese a sus antagónicas posturas. Incluso apareció una rama de ultraortodoxos. También aparecen ramificaciones en cada grupo de ortodoxos askenazis, es decir, los de Alemania, donde había surgido la Haskalá, el iluminismo o educación judía. Alrededor de 1987, la comunidad Chabad Lubavitch de Brooklyn comienza a reivindicar la propiedad de la biblioteca Schneerson. En 1989, la organización comenzó a exigir la devolución de la biblioteca, haciendo una denuncia en Moscú. En 1990, un tribunal ruso falló a favor de la transferencia de la colección a Nueva York. Ese mismo año, Chabad Lubavitch envía una delegación para identificar los libros, ya que no estaban catalogados. Habían recibido la orden del séptimo rebe o rabino de Chabad Lubavitch de no volver sin los libros. En 1991, el rabino Kunin de Chabad Lubavitch envió a sus hijos estudiantes rabínicos a buscar apoyos entre los congresistas, logrando la firma de 70 senadores de Estados Unidos. En 1992, el Tribunal Superior de Rusia canceló la decisión de devolver la colección a Nueva York, aduciendo que el tribunal que la falló no era competente. En 1993, el ministro ruso Chernomyrdin y el vicepresidente estadounidense Al Gore llegaron al entendimiento de que la propiedad de la biblioteca era rusa. Como gesto del entendimiento, la Biblioteca Estatal Rusa entregó un préstamo interbibliotecario de 7 libros para la Biblioteca del Congreso estadounidense. Los libros fueron llevados directamente a la biblioteca de Chabad en Crown Heights, en Brooklyn, en lugar de a Washington. Con la intención de que pudieran tener acceso los religiosos hasídicos y los investigadores a la biblioteca, se construyó la Casa de las Literaturas Orientales en Moscú, con una zona para rezar, financiada con 50 millones de dólares por los oligarcas rusos. En 1994 muere el séptimo rabino Chabad Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, sin haber obtenido los libros. En 1998, Bill Clinton solicitó al primer ministro ruso que la biblioteca fuera devuelta. En 2004 se inicia una batalla legal de alto perfil. La comunidad Chabad Lubavitch demandó al gobierno ruso por retener lo que afirmaba que era legítimamente suyo. En virtud de la Ley de Inmunidades de Soberanías Extranjeras, Rusia participó en el litigio durante 5 años, desafiando la jurisdicción de los tribunales estadounidenses. En 2005, senadores y congresistas de Estados Unidos firman una carta dirigida a Putin con la petición de la devolución de la biblioteca. En el año 2006 es cuando varios rabinos de Chabad Lubavitch presentan una demanda en el Tribunal Federal de Washington para que les sea devuelta la colección. En el año 2009, el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia dictaminó que los tribunales estadounidenses tenían jurisdicción y Rusia se retiró de los procedimientos judiciales. En 2010, Rusia presenta una demanda a Estados Unidos por los libros prestados que no están en la Biblioteca del Congreso. Desde enero de 2011, Rusia se niega a prestar obras de arte a los museos estadounidenses por temor a que las piezas se utilicen como rescate por los libros de la Biblioteca Schneerson. El Museo Hermitage de San Petersburgo y el Museo Pushkin de Moscú cancelan todos los préstamos.
En enero de 2013, las relaciones ruso-estadounidenses están muy deterioradas. El 14 de diciembre de 2012 se publicó la ley Magnitsky del Congreso que prohibía la entrada en Estados Unidos a ciertos funcionarios rusos. El 9 de enero de 2013, el juez Royce Lambert falló por desacato contra la Federación Rusa, el Ministerio de Cultura ruso, la Biblioteca Estatal rusa y el Archivo Militar Estatal ruso por negarse a devolver los documentos e impone una multa de $50.000 diarios al gobierno ruso por retener los libros. En junio de 2013, Rusia dictaminó que la colección sería transferida al Museo Judío y Centro de Tolerancia de Moscú, ya que en Rusia viven judíos hasídicos. Putin declaró su esperanza de que de esta forma se ponga fin a la disputa sobre la biblioteca reclamada por Estados Unidos, aunque la biblioteca seguirá siendo propiedad del gobierno ruso. En su discurso, Putin dice: "La decisión de nacionalizar la biblioteca Snirson fue tomada por el primer gobierno de la Unión Soviética, y el 80-85% de los miembros del primer gobierno de la Unión Soviética eran judíos. Y estos judíos, guiados por falsos principios ideológicos, arrestaron y reprimieron a miembros del judaísmo, cristianismo, islamismo y otras religiones. No hicieron ninguna diferencia. Gracias a Dios se han derrumbado estas anteojeras ideológicas y se han derrumbado estos falsos pescadores de pescado". Se cierra la cita. En marzo de 2019, Mikhail Svitkoy participó en un encuentro en el Meadows Museum de Dallas para tratar de desbloquear los préstamos artísticos entre Estados Unidos y Rusia, acompañado del director del Museo Hermitage, planteando dos soluciones: la retirada de la querella de Chabad Lubavitch o un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos que cubra todos los riesgos que puedan tener las obras de arte que pertenecen a la Federación Rusa, cosa que no hace la ley de Obama de 2016.